finalmente conseguimos meter 36 coches, son los participantes para esta edición. Ya había comentado en la entrevista que hiciste anteriormente que tenemos unas cuantas bajas, coches en restauración y demás, pero la verdad que muy satisfecho con el resultado. Coches de Tenerife, Gran Canaria, incluso de Fuerteventura, y la verdad que súper encantado. Uh-huh. Del recorrido, habían pasado primero por Timanfaya, bueno, resumiendo un poquito de Lanzarote, ¿no? Sí, pues un poquito que nos gusta hacer turismo y mostrar la belleza de isla que tenemos, sobre todo porque ya te digo, hay gente que no ha estado nunca en esta isla y oye, el hacer un poquito de turismo incluso para la gente local, yo creo que es la guinda al pastel. Y en Lanzarote, quinto aniversario, quinta edición, qué menos que Timanfaya, ¿no? Bueno, quinta edición y que tal y como está el ambiente, no solamente por los que han venido, sino por los que se han quedado rascados por no poder venir. Son muchos. Son muchos, por eso te iba a decir, habrá una sexta, ¿no? Sí, por supuesto. Yo cada año siempre llega esta fecha y digo, ya no hago más porque es un duro trabajo, pero llega el momento este, ves a la gente agradecida, a la gente contenta, que es lo que prácticamente la satisfacción que nosotros como organizadores tenemos, y siempre, siempre, siempre hay otra vuelta más, siempre. Bueno, les queda ahora la zona de la Jeria y Monumento al Campesino y ya para casa. Y ya para casa, sí. Ahora subiremos, haremos pues por la carretera vieja, como la conocemos aquí, para ver un poquito lo que es la salina de Danubio. Llegaremos a la zona de Uga, subiremos por la Jeria, de turismo por ahí, y ya llegaremos al Monumento al Campesino para finalizar pues con las sorpresas que tenemos allí y el almuerzo, claro. La visita a Timanfaya fue muy bonita, después el trayecto se ha hecho muy ameno. Aquí ahora que hemos estado en Playa Blanca hemos estado tranquilitos, conversando entre nosotros, tomando unos refrescos, y ahora, según tengo entendido, ya nos vamos a la zona de almuerzo, que es en el Monumento del Campesino, creo que es. Sí. ¿Cuántos han venido desde Gran Canaria? ¿Solo tú o...? No, somos creo que cuatro. Cuatro hemos venido para acá. Adae, también vino Aitami, Johnny y yo. Además, que ustedes han pegado una paliza también buena, porque llegaron esta mañana y directamente empalaron. Exacto. Barco con el inicio, ¿no? Sí, bueno, menos el compañero Johnny, que fue más listo y vino anoche, vino ayer, pero los demás sí. Fue coger el barco, dormir un ratito y ya venir directamente a la vuelta. Bueno, ¿y con ganas de repetir? Muchísimas ganas de repetir. La verdad es que estoy muy contento con el recibimiento, con cómo nos está tratando el Club Sin Coplillo, la verdad, todos sus integrantes, Adrián, Rafa, Echevey, la verdad es que no hay ninguna queja. Para mí está siendo un día de 10 y seguramente que mañana estaré también con ellos y será de matrícula de honor el fin de semana. We'll be right back.
Solamente he venido prácticamente todas las que se han hecho, menos una que no pude asistir, pero he venido al resto y la verdad que encantado de estar aquí en la quinta vuelta ya. ¿Qué tal las sensaciones en esta edición? Muy bueno, encantador. Siempre este equipo de trabajo que hay aquí en Lanzarote hace un trabajo envidiable, perfecto, y solo tenemos que venir a disfrutar, que eso es lo que se trata, ¿no? ¿Se hace complicado el poder hacer quedadas de este tipo con coches que, bueno, no llegan a ser todavía clásicos del todo, pero sí cada vez es más complicado verlos en las carreteras? Bueno, sí, pero gracias a estas cosas, estos eventos, pues se está recuperando nuevamente, que todos esos coches vuelvan a salir a la calle, se están restaurando muchísimos y están cogiendo otra vez cierto valor, ¿no? De un coche porque prácticamente ya estaba casi casi perdido. Uh-huh. ¿De Tenerife cuánta gente vino? ¿Solo tú? Vinieron 9 coches de Tenerife. La paliza entonces que se han pegado ustedes es importante, ¿no? Bueno, no importa, porque la verdad es que luego de estar aquí ya es la bienvenida que nos dan, cómo nos acogen, nos sentimos como en casa y venimos a disfrutar de los compañeros, de la gran familia que hacen los Renault 5 Turbo. Con ganas de que no sean 5, sino que sean muchas más. Sí, 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 desde aquí apoyarles en lo que podamos y que sigan adelante, están haciendo un trabajo magnífico y bueno, ojalá sigan muchísimos años y poder seguir viniendo hasta aquí.